película de Mel Gibson. Alumnos, ya terminó su clase el noveno grado. A usted, Alejandro, parece que no la sientan algunas compañías. No, profe, es que... Se nos cayó una libreta por la ventana y... Sí, y bajamos a buscarla. Miren, si mi memoria no me falla, en 12 años en esta escuela, las ventanas de su aula dan para el patio, no para la calle. ¿O es que era una libreta voladora, Tito? No les crea, profesor, si no los voy a conocer yo. Al trigueñito este, siempre tengo que estar cazándolo. Miren, hagan el favor de volver a su aula antes de que suceda otra cosa. Y usted, Tito, recuérdele a sus padres que tienen una deuda pendiente conmigo con respecto a su hermanita. Y a lo mejor aclaro otras cosas, no precisamente de su hermanita. Ahora, regresen a su aula. Alberto Suárez. Aquí. Y Julia Valdés. Aquí. Entonces vamos a comprobar el estudio individual. A ver... Cabrera. Hijo. ¿Hay aquí algún otro Cabrera? Entonces es con usted. Conjúgame el verbo comer en la tercera persona del plural del modo indicativo. Ellos. ¿Ellos qué? La tercera persona, ¿no? Del plural, sí. Ellos comieron. Eso es un disparate, Cabrera. Siéntese, haga el favor. Y estudie, que lo veo muy mal. ¿Quién puede sacar la cara por usted? Un alumno bien aplicado. Adriana, claro. Adriana Costa. A ver, Adriana. Don't.
Estoy esperando, Adriana. No me lo sé. Está bien. Vamos a ver el lunes a cómo tocamos. ¿Quién puede responder? A ver tú, Katiuska. Ellos comieron pretérito. ¿Bien? Ellos comen presente y ellos comerán futuro. Está bien. La próxima clase vamos a tener una pregunta escrita sobre esto. Bueno, para la próxima clase les dejo la resolución de los ejercicios del 15A al 15G, que están en la página 47 del libro de texto. Háganlo, eso es muy importante. Nos vemos. ¿Qué tengo ahora? Física. No, es un montón de física ahora. Padre, no se entras más, anda. Mira, si te vas, diviértete. Si no, también diviértete. Búscale el lado interesante a la clase. Oye, abre tus ojos. Mira, si arriba. Cansado, como tienes, chico. ¿Tú piensas que tú eres filósofo, qué? Adriana Costa, recuerde que el que ríe último ríe mejor. Y mientras el sistema educativo no cambie, las pruebas serán al final. Buenos días. Bueno, ya ustedes saben que la profesora Juana va a hacerse una operación. Entonces, si a ustedes no les molesta, yo voy a encargarme de impartir en la clase de historia hasta que ella se reincorpore. ¿Está bien? Sí. Y vamos a la clase de hoy. Profe, ese es el asunto. Bueno, puedes llamarlo como tú quieras. Para ti puede ser el asunto, para otro puede ser el tema y para otro puede ser la idea central. Eso realmente no determina, así que ustedes el término lo escogen. Yo quisiera comenzar este, nuestro primer encuentro, con una pregunta. A ver, ¿alguien de ustedes se ha preguntado alguna vez, fíjense bien, en qué puede radicar la grandeza de un país? Profe, hay un estudio individual. ¿Estudio individual? A ver, ¿qué cosa es? ¿Qué importancia tuvo el río Nilo para la agricultura de los antiguos egipcios? Uh-huh. ¿Y quiénes lo hicieron? A ver, respóndela tú mismo. La importancia que tuvo el río Nilo para la agricultura de los antiguos egipcios es que los egipcios aprovechaban de sus aguas porque en Egipto antiguo las lluvias eran muy escasas y las crecidas del río fertilizaban la tierra con el limo que dejaba el agua. Uh-huh. Está bien. Pero, ¿alguien tiene otra respuesta? Tú me hiciste la tarea. Sí, pero yo puse otra cosa, ¿y tú? Ah, pero aquí tenemos otra opinión. Muy bien, a ver, dígala. ¿Yo? Sí, me pareció oír eso, ¿no? No, yo puse eso mismo también. Ajá. Bueno, sí, la respuesta es correcta, pero ¿ustedes saben cómo es que los antiguos egipcios aprovechaban? En primer lugar,
solamente porque fuera importante para la agricultura, sino también porque era importante para el calendario, muy importante para las comunicaciones y sobre todo para el comercio. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Ustedes me disculpan porque yo realmente no venía muy preparado para hablarles sobre el Nilo. Nos vemos en la próxima clase, ¿eh? Profe, ¿no va a dejar tarea? ¿Tarea? Sí, cómo no. Piensen en esto. Piensen mucho en esto. ¿Qué va a ser el tema de la próxima clase? A lo mejor ahí tenemos un buen debate. Con su permiso. Pensar, eso es tarea. Y el odio tuberculoso que tiene. Ay, pero qué lindo es, mi madre. Sí, sí. Tremendo porte y aspecto. Ay, usted nada más se fía en eso. ¿Qué tú quieres, chico? ¿Ustedes entendieron eso? ¿Usted hace una tarea? Ay, veo, no te preocupes, eso se le mete una molilla. Muy buena. Falsas ideas, que lejos de la verdad. Por dentro está tan triste, tiene tanta soledad. Katy, ¿a que no sabes qué vino? ¡Mantequilla! Te voy a preparar un pancito que también cogí ahora. ¿Sí? Está bien. Para que meriendes algo, mi vida. Porque tú estudias mucho, te tienes que alimentar bien. Y un juguito de naranja. Sí, agua. Ustedes lo que son unos matados. ¿Qué matados de qué? Si nos han dado unos todavía. No, señores, ya casi inicié la pelota. Pero tú eres mañana. Ahorita prende la luz de la calle. Oye, es muy tarde y ya tenemos la ropa puesta. No, no, si yo tengo que hacer las tareas todavía. Bueno, Juan, pero tú eres mañana. Adriana. Dime, mami. Mi amor, ¿dónde está la sal? ¿Eh, mi querer? Dentro del estante. Chica, pero ¿por qué me cambian las cosas de lugar? ¿Para qué tú las quieres si tú no las usas? Hey. Un besote para este papá que se ha pasado el día trabajando. ¿Estás haciendo la tarea? Sí. ¿Y tu hermano? Todavía no ha llegado. Yo quisiera saber cuándo hace ese la tarea. Uh-huh. Papi. ¿Qué pasó, mi amor? Papi, ven acá. ¿Tú sabes la importancia que tuvo la civilización egipcia para la historia de la humanidad? Mi amor, la verdad que no. Yo sé la importancia que para la humanidad tienen la economía, la agricultura, la industria, todo eso. Pero los egipcios no. Mira a ver... ¡Adriana! ¿Qué significa esto? ¿Que se rompió eso? Chica, tanto lío por el jarrón de porquería ese. Yo creí que te había pasado algo. De porquería no, ¿me oíste?
De porquería no, porque este jarrón me lo regaló mi abuela. Y duró mucho tiempo para que ahora, por estar comiendo... ¡Estar comiendo nada! ¡Se me rompió a mí! ¡Y ya está! ¿A ti? Ay, a lo mejor lo hiciste a ver. Mira, lo que debías es agradecer que no haya ardido la casa completa. Egoísta, no te importa que se rompan mis cosas queridas. Ah, sí, fíjate si son queridas, que hasta ahora no te habías dado ni cuenta. Pero si yo no estaba en la casa, ¿cómo tú quieres que me dé cuenta? ¡Precisamente! ¡Ay, ya! ¡No pelees más! ¡La culpa fue mía! No, mi amor, la culpa no fue tuya. Lo que te pasó a ti le hubiera pasado a cualquiera. Ay, pero hay que ser bien idiota para no darse cuenta de las cosas que le rodean. ¡Idiota! ¡Yo, idiota! ¡El idiota un día te va a decir unas cuantas cosas! ¡Ey! ¿Y ustedes van a salir? No, amigo, vamos un momentico a la esquina que hay una asamblea de rendición de cuentas. Ah, yo quiero ir. ¿Hacer qué? A decir una cosa ahí. No. Eso no es para muchachos. Dale para que comas, que ya tú jugaste por la tarde. Mami, de verdad que tengo que decir una cosa ahí. Después yo hago las tareas. Hasta que no hagas la tarea no te vas a acostar. Y mañana tienes que levantarte a la misma hora. Sí. Yo quisiera saber qué es lo que él tiene que decir ahí. Bueno, está bien, dale. Pero con tu abuelo, ¿eh? Y después, ya tú sabes, come que la comida está servida. Sí. Dale. Si estuvieras en la casa y le hubieras hecho la comida a tu hija, no hubiera pasado nada. ¿Y por qué no estabas tú en la casa y le hubieras hecho la comida a tu hija? ¿Yo? ¿Cómo que yo? Sí, porque tú eres su padre y le hubieras podido cocinar el pollo también como yo. Mira, déjame en paz con tus teorías de mujer liberal. Esperando por ti, ya la reunión va a empezar. Hay ciencia. Entre cosas, no tengas por qué corre, muchacho. Una cosa. Esta asamblea, para gente galante, no es para muchachos. No tienes por qué tú tienes que ir. Te ya que tengo que decir una cosa ahí. Dale, tú vas a ver. Mi niña, te me vas a fundir. Ya, ya estoy terminando. Bueno, dale para que te deje un bañito que ya el agua está caliente. ¿Qué me importa la escuela? Yo poco me obliga. Entonces no me des consejos a mí. Déjame arreglarme a mí con mi mamá como yo quiera. No, no es lo mismo. Porque si yo voy o no a la escuela, es problema mío nada más. Lo de tu mamá es problema de los dos, ¿oíste? ¿Por qué de los dos? Caballero, ya. Vamos a sentarnos un rato. No, que sentarnos ni sentarnos. Yo por mi casa tengo sueño. Además, ya siempre me está echando a mí la culpa de todo. Tú lo sabes. Yo juventud más apática. Ah, no. Entonces que tú faltas a la escuela también es mi problema porque todo el mundo me pregunta a mí. ¿Tú eres la boba? ¿Di que no sabes guiar? Bueno, tú haz lo que tú quieras. Yo sí no te voy a tapar más. Mira eso. A ver, otro compañero. ¿Usted? Sí. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Yo quiero hacer un planteamiento. Ajá. Es sobre un salidero. Usted sabe que los salideros ocasionan un gasto innecesario de agua. Hay que solucionar ese problema. Y además usted sabe que se forman criaderos de mosquitos. Yo quisiera que usted tomara fondo
mi petición, a ver si se pudiera resolver. Muchas gracias. No, correcto, correcto. Ese salidero nos está golpeando a todos aquí, compañero. Toma nota ahí, compañera, que ese salidero nos está golpeando. Es correcta tu proposición, compañero. Es correcto. A ver, ¿algún otro planteamiento, compañero? ¿Usted es joven? Oye, mijo, ¿ya tú eres elector? No, todavía no. No importa. No, yo lo decía para saber, pero de todas maneras él tiene todo su derecho porque es un vecino y un elector aquí de esta circunscripción. Arriba. Yo quería plantear una cosa, porque mire, ahí en la esquina hay un placer donde nosotros jugamos pelota y eso, ¿no? Pero hace una semana pusieron una pipa de cerveza y ya no podemos jugar. No se rían. Y entonces hace falta quitar esa pipa de cerveza. Porque si jugamos en la calle, usted sabe, el tránsito, no se puede. ¿Qué dice? ¿Qué no dice, muchacho? Pero mira lo que yo te voy. Momento, Panchón, por favor, pide la palabra. Bueno, dame la palabra entonces, dame la palabra. Pero mira, eso no puede decirse. Porque esa es la única diversión que uno tiene aquí, chico, que se vaya a jugar a parque en la pelota. ¿Tú no entiendes eso? Ya terminaste. Terminé ya la palabra a otro ya. Siéntate. Pero la pipa no se va a ir. Ya, está bueno ya. A ver, compañero, ¿algún otro compañero necesita plantear algo? Si no, damos por terminada la reunión. Echa, qué bien. Acurrucaditos y todo. Acurrucaditos, ¿no? Yo te voy a dar acurrucaditos a ti. Como tú me vengas con un suspenso, tú vas a saber lo que es bueno. Estaba estudiando en casa de Alejandro. ¿Estudiando? Cara de haber estudiado mucho tienes tú. ¿Tú sabes lo que yo te digo? Yo voy a sacar un tiempo y yo voy a ir por la escuelita esa. Tú vas a ver. Hoy toca comida. Tito, mi hermanito. ¿Qué? ¿Por qué tú no me ayudas y hablas con los profesores? ¿Le metes un cuento? ¿Tú estás loca? Con la fama que tengo yo en la escuela. ¿Tú crees que alguien me va a hacer caso a mí? Ay, no es para tanto. La vaca siempre está hablando de ti. Dice que tú siempre sacabas 100. Eso eran otros tiempos, hermanita. El otro es Navarro, ¿no? Y es matemático. ¿Estás dejando atrás, eh? Sabía que eres mi sangre. Navarro nada menos. Ese es profesor mío también, y no me puede ver ni en pintura. Olvídate de eso. Tito. ¿Qué? Tito, ¿por qué no hacemos algo para que mami y papi no peleen más? ¿Pero tú todavía estás creyendo en cuentos de Caperucita Roja y eso? No, mi amor, ya pasé esa etapa. Esto no tiene remedio. Pero es que todos nos estamos amargando aquí. No se joda, hermanita. Aíslate del mundo. Cuando empiecen, te tapan los oídos. Ellos terminan. Inteligencia, hermanita. Inteligencia. A dormir ya, que yo tengo que hacer las tareas todavía. Tomasito, ¿ya tú decidiste quién se va a llevar los gatos a eso? Mami, nosotros podíamos quedarnos con este. ¿Otro gato más? Yo no sé qué le vamos a dar de comer. Mami, si los gatos comen poquito. Mira,
Alessi quería a este, pero no sé, es que la hermanita está mal criada. Bueno, tú mira a ver a quién se lo da, pero que lo cuide. Buenos días. El botón de la camisa, buenos días. Navarro Benítez, buenos días. Bienvenido. Sí, voy a entrar también, que el pío está belicoso. Ah, ya sé con quién tengo que hablar. Ernesto Acosta. Qué sorpresa verlo de visita aquí en la escuela. No, es que estuve enfermo un tiempo, pero ya estoy bien. Ya está bien. Bueno, no se preocupe. Dentro de poco vamos a tener una reunioncita de padres. Ernesto Acosta. Alumno, por favor, acérquese. Thank you.